Julián Denaro, bienvenido, nuestro economista de cabecera. A este lo conozco. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, retornado de la montaña, pido disculpas que no llegué, perdí señal antes de lo pensado el domingo para el fin de semana pasado, así que no pude estar, pero bueno, tengo naturalmente bastante para contar, que lo voy a ir dividiendo en cada domingo. Por un lado, algo que me interesa siempre destacar, porque siempre recurro a hablar de eso, viajé en Aerolíneas Argentinas, porque yo siempre hablo de Aerolíneas Argentinas, además porque es una insistencia por parte de los candidatos neoliberales que quieren privatizar Aerolíneas Argentinas, y yo siempre hablo justamente del desastre que sería para el país volver a este modelo menemista o de la dictadura, ¿no? Porque, digamos, el 2 de abril de 1936 lo dijo José Alfredo Martínez de Hoz, que vamos rumbo a las privatizaciones. Te estás moviendo respecto del micrófono y te vas y venís con la voz. A ver si ahí... Ahí está bien, pero no te muevas. Dale. Bueno, entonces decía, el desastre que sería, o bueno, la gente que por ahí tiene un poco de información recuerda que la privatización de Aerolíneas Argentinas significó, ya que tenemos problemas terribles con el tema dólar, ¿no? Es decir, esta economía bimonetaria y la dependencia del tema de los dólares, que están metidos en un esquema con dependencia de muchos fugas, ingresos, egresos. Bueno, todo eso se ve agravado cuando a través de un sistema de privatizaciones se genera, por un lado, que el pago de todos los vuelos que se realizan de cabotaje ya no entran más al país, sino que son dinero que se fuga sistemáticamente del país. Más el multimillonario de una empresa privada extranjera genera un déficit de dólares que solo es sostenido por más endeudamiento. Esto fue así. Ahí te fuiste la voz. Pero, bueno, pero porque no puede ser ahí de otra seguir. Forma. Se genera un déficit impresionante. Bueno, pero además, digamos, de recordar el desastre del déficit que sería de nuevo una privatización, digamos, por otro lado, cuando, digamos, hubo un momento a partir de que ganó Macri, que Aerolíneas, obviamente, con la intención de destruirla, pasó a ser la más cara de todas, ¿no? Y yo recuerdo incluso para viajes de cabotaje que hice a las Cataratas o a Bariloche, haber tenido que pagar, porque uno además no le sobra la plata, ¿no es cierto? Entonces, uno también dice, bueno, si Aerolínea me sale el 50% más o el 60% más, ¿qué puedo hacer, no? Y Aerolínea era la más cara durante el gobierno de Macri. Eso estaba en línea con un plan de destrucción igual que la dictadura, para que en lo posterior venga una privatización. Bueno, ahora me pasó, por suerte, que Aerolínea me salió más accesible que las empresas de bajo costo. Esto, la verdad que me puso muy contento, pero además me puso muy contento también que el recuerdo de lo mal que me trataron cuando tuve que despachar mercadería, bolsos, por ejemplo, ¿no? Que estas empresas de bajo costo que responden a intereses privados de unos pocos, bueno, te dicen, y no, la mochila suya es verde en vez de ser roja, así que tiene que pagar. Ah, no, pero kilos más, así que tiene que pagar. Pero para hacer la elección del asiento, que se llama check-in, no sé por qué se llama check-in si estás eligiendo un asiento, pero bueno, para hacer la elección del asiento usted tiene que pagar. Y uno piensa, pero si ya te pagué el pasaje, o sea, ¿qué más quiere que haga? Y encima que te pague la elección del asiento. Bueno,
todas esas cosas en Aerolíneas Argentinas no me pasaron. Me despacharon la mochila verde, que tenía una forma extraña. Bueno, obviamente me iba a la montaña, ¿no? No era una mochila de turismo tradicional. Y me la despacharon sin ningún problema. Me explicaron cuántos litros de vino podía traer. Traje la cantidad máxima de vino que podía traer, obviamente de Mendoza, que iba a hacer. Y pude hacer la elección del asiento sin ningún costo. Con una amabilidad, una sonrisa y un buen trato que en las empresas privadas, de un grupo muy pequeño, no tuve. Y además, otra cosa que recuerdo, y ahí pasamos a otro tema, otra cosa que recuerdo es que durante el macrismo se dio la promoción de estas empresas que responden a intereses de un pequeño grupo privado. Y además, bueno, yo me fui a Mendoza saliendo de y volviendo a Ezeiza, ¿no? Y Ezeiza, el aeropuerto de Ezeiza, que fue remodelado, modernizado por el gobierno de Cristina Fernández, es uno de los más modernos, más lindos, más grandes del mundo, y además tiene un espacio físico gigantesco para ampliarse aún más, si quisiera. Pero claro, en el medio que hubo los mismos intereses privados durante el gobierno de Macri que quisieron poner el aeropuerto en Palomar, por suerte eso ya fue anulado, ya consiguió ser anulado, y por suerte Aerolíneas Argentinas volvió a ser la más accesible. Lo que no es tan accesible es el salario promedio para poder viajar y volar como en la época del gobierno de Cristina Fernández. Pero bueno, esas cosas son, bueno, que las quería comentar y son siempre para tener presente y para pensar. Y otra cosa, una cosita más. Bien eso que dijiste, yo acompaño, digamos, porque las políticas estatales se fijan en función de los objetivos, y el objetivo de Macri y compañía era los negocios de las empresas de ellos y tirar al bombo la empresa del Estado, que además tiene muchos viajes que no son rentables y que lo hace igual porque ese es un servicio para el país, para cada una de las provincias y ciudades donde la gente necesita ir a un lado y a otro. Y para conectar regiones estratégicas del territorio nacional, bueno, todas las regiones son estratégicas del territorio nacional, no solo por el turismo, sino también por temas productivos y de necesidades sociales, obviamente. Y en línea con eso, también otra cosa que me parece oportuno incorporar es que se publicó, se dijo que el 22 de marzo se confirma el regreso del tren de pasajeros desde Buenos Aires hasta la provincia de Mendoza. No llega hasta la ciudad de Mendoza, sino que se queda un poquitito antes, al este, digamos, de la ciudad de Mendoza. Obviamente, la provincia de Mendoza es una provincia que tiene el tamaño de el país Grecia entero, ¿no? O sea, estamos hablando de una provincia de enorme tamaño. Bueno, como Argentina es el octavo país más grande del mundo, ¿no? Esto ya lo sabemos. Pero bueno, de que el tren se aproxime a Mendoza, y uno hasta sueña, y uno recuerda, ¿no?, que cuando estaba en el 2015, yo recuerdo que había en Ezeiza una maqueta para donde mostraba el plan, el diseño que iba a llevar el tren, el ferrocarril, desde Mendoza hasta Santiago de Chile, ¿no? Con eso, obviamente, además de la unión internacional a través de implicaba el ancho completo de la Argentina en la altura de Buenos Aires Mendoza, que pasa por provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, que significa una integración productiva, industrial, además del transporte de pasajeros. Por un lado, sabemos que el tren, el ferrocarril, es el medio de transporte más barato, de menor costo. Entonces,
muchas familias que no tienen la posibilidad de conocer la Argentina porque no tienen el dinero suficiente para pagarse un avión, un micro, o llenar el tanque de nafta, o incluso comprarse el auto, a través del ferrocarril podrían conocer nuestro hermoso país, y es el derecho que los argentinos tenemos de conocer nuestro bellísimo país. Pero además de las consecuencias sobre los sectores incluso más vulnerados por el sistema económico tan injusto, tenés cuidado con la voz porque se va enseguida, se desaparece, se pone en un plano muy débil. Bueno, entonces hablo más fuerte. Y además de la cuestión vinculada al transporte de pasajeros, que incluiría mucha gente que no tiene la posibilidad de conocer nuestro país porque no tiene dinero suficiente, bajaría el costo de distribución de muchos productos y el costo de producción también, porque tiene que ver con el proveerse de maquinarias y de insumos para todos los sectores industriales del país. O sea que, como decía Pino Solanas, los trenes ya volverán, algún día volverán, y el ferrocarril sin duda que permitirá una mejor organización productiva también del país, y además de liberar las rutas para el transporte de turismo, que encarece el costo de productos con una enorme cantidad de camiones y además produce un deterioro más veloz de rutas. Bueno, todas esas cosas son, me parece muy importantes a tener presentes todo el tiempo. Y por otro lado, una cuestión que tiene que ver con otros temas que también están en pasando permanentemente, que lo hemos conversado en algunas semanas anteriores, que tiene que ver con la moratoria jubilatoria, porque se habla mucho, siempre el costo para el Estado, y yo recuerdo, ¿no? Es importante tener la historia presente. ¿Se acuerdan lo que fue? ¿Se acuerdan lo que fue, los que hablan? ¿Se acuerdan lo que fue la privatización de los fondos previsionales con las AFJP durante el gobierno de Menem? ¿Cómo era la administración de los fondos de pensiones y de jubilaciones y pensiones a manos de los bancos que cobraban el 13% de comisiones? Y claro, es un sistema que no se autofinancia. Es un sistema que no se autofinancia. Es un sistema que no se autofinancia. Si nosotros hacemos la cuenta, más o menos el 40% del presupuesto de gasto del Estado va dirigido a seguridad social. Y se recauda un 25%. Entonces, si hay, lo digo en términos redondeados para que se pueda entender, si hay que gastar 400.000 millones de pesos y se recaudan para eso de manera directa 250.000 millones de pesos, eso tiene que financiarse de otras fuentes, como por ejemplo impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, recaudación proveniente del comercio exterior. Entonces, como este sistema no se autofinancia, obviamente los bancos que hicieron cuando tuvieron los fondos previsionales bajo su manejo, por un lado congelar $100, ¿no? O sea, para gastar menos, pero además no llegaban a cubrir el gasto y lo tenía que cubrir el Estado. Ese desastre que hizo la privatización de los fondos previsionales fue restablecido por el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que permitió incluir además, con la ley de moratoria jubilatoria, a cerca de 5 millones de personas que hubiesen quedado afuera. ¿Y por qué? Y acá está el tema que hay que tener presente, ¿no? ¿Por qué quedaron afuera? Porque hay dos formas de quedar afuera, ¿no? Cuando no tenés los 30 años de aporte para poder jubilarte, te quedás afuera del sistema, ¿no es cierto? Y eso fue restablecido por el gobierno a través de la ley de moratoria jubilatoria, que permitió que mucha gente que no tenía los 30 años de aporte pudiese jubilarse pagando, ¿no? Se le descontaban de los haberes mensuales hasta que terminase de pagar la deuda, digamos. Uno se pregunta por qué el pobre jubilado es el que tiene que pagar las injusticias previas, ¿no? Es decir, que provinieron, por un lado,
de la destrucción de empleo generada por el neoliberalismo, que llegó a una tasa de cerca del 25% durante el gobierno de Menem y luego de la Rúa. Entonces, la gente que no está siendo empleada porque quedó afuera del sistema, que fue perjudicada, que padece esa, que padeció, ¿no?, esa situación. Cuando no tenés un ingreso y no podés comer, es algo terrible. Pero además significó años de no aporte. Y eso adicionado a que muchas empresas evadieron el pago de los aportes, y además de eso, el enorme porcentaje creciente de informalidad laboral. Bueno, todo eso fue restablecido por el periodo kirchnerista, y después fue destruido por el gobierno de Macri, porque no hizo ninguna moratoria, y además le quitó los medicamentos gratuitos a los jubilados. En este nuevo periodo se devolvieron los medicamentos gratuitos a los jubilados, y ya sabemos muy bien que la jubilación mínima está por debajo de los 100.000 pesos, la jubilación mínima tendría que estar por encima de los 300.000 pesos para que el jubilado pueda tener una vida digna. Pero la verdad, entre cobrar 100.000 pesos y no cobrar nada, obviamente que es mucho mejor cobrar 100.000 pesos. Bueno, ¿cómo fue? Pará, porque hay muchos temas. Acá un combatiente de Malvinas, Gustavo Pirich, GPS, dice, además, en lo que vos decías de Aerolíneas, dice, además no hay que olvidarse el rol fundamental de Aerolíneas Argentinas cuando enfrentamos a los piratas en el 82 y en el que tiene que jugar si decidiéramos recuperar nuestras islas. Es bueno saber este tipo de cosas y escuchar. Dice, gran programa como siempre, no será para tanto. Gracias igual. Adriana de Constitución nos dice, en Lima y Carlos Calvo están sin luz hace 3 días. En consecuencia también están sin agua. Imaginémonos la gente sin luz y sin agua, sin ventilador. Tirando la comida de las heladeras que se le pudre. Sin ventilador, sin heladera. La empresa es Edesur. Dice, cada vez que llamas para hacer el reclamo te dicen, en 2 horas vamos. Y hasta ahora, en estos 3 días, nunca aparecieron. ¿No? No es el tema que estabas tirando, es la voz de los oyentes el domingo de Juan Domingo, digo, de la mañana de Juan Domingo, pero tiene que ver con todo el panorama que vos marcás, que en algunos casos, como en este específico de los que están a cargo de la distribución, sigue estando igual, ¿no? Sí. La aerolínea es como el ave fénix, resurge siempre de sus cenizas. Porque la quebró Iberia después de haber quebrado la aerolínea venezolana primero y resurgió de las cenizas. Y ahora tiene que volver a hacerlo gracias a que Macri también la llevó a otra muerte prematura. ¡Qué hijos de puta! Nos viven chupando la sangre y destruyendo todo lo que construimos. Recordemos cuando nos hicieron desistir del envío del Cóndor, el satélite al espacio, viven destruyendo, ¿no? Es como Ulises, Fue la aerolínea más premiada del mundo en el primer gobierno del general Perón, cuando la creó. Qué bárbaro. Hay tantos temas. Julián, una pregunta que te quiero hacer. Dale. Cristina estableció claramente anteayer, que en función del próximo gobierno se necesita renegociar la deuda. Es un anuncio muy fuerte. Bueno, en realidad también está vinculado a lo que siempre nosotros hemos dicho, que tiene que ver con la ilegalidad, constitucionalidad. Y como dice Claudio Lozano, que la deuda está floja de papeles, ¿no es cierto? Todos sabemos que la deuda con el Fondo Monetario Internacional es un condicional. Te vas del micrófono. Hablale al micrófono porque si no, no se te escucha.
en virtud de lo que ya sabemos que es una deuda floja de papeles, ¿no? Porque estos 45 mil millones de dólares, que son la deuda récord de toda la historia, ¿no? De Argentina, que hizo el gobierno de Macri, ¿no? Porque se recuerda, ¿no? Que desde 1957 hasta el 2001 se acumularon 10 mil millones de dólares, o sea, durante 45 años. Y Macri, en apenas un año y medio, hizo una deuda de 45 mil millones de dólares, que en realidad eran 57 mil millones de dólares, ¿no? Que solamente entraron 45, bueno, después perdió. Y bueno, esto es un gran condicionante, ¿no? Porque tener la oficina del Fondo Monetario Internacional presionando y condicionando a la Argentina, incluso nosotros lo hemos recordado, cuando Melconian le contestó a Macri, cuando Macri le dijo a Melconian, no sé por qué lo hicieron público esta conversación, ¿no? Melconian lo hizo público, que Macri le dijo, me están dando lo suficiente como para ganar la elección. Así que, ¿querés ser mi ministro de Economía? Y Melconian le dijo, ¿pero vos estás loco? ¿Qué voy a ir a hacer al ministerio? Ir a tomar mate nada más. Si todas las decisiones las va a tomar el Fondo Monetario Internacional. Entonces, bajo esa condición, entiendo yo que exponer internacionalmente una deuda que fue totalmente ilegal y legítima, y además fue un fraude del mayor tamaño visto en la historia, ¿no? Porque fue un préstamo del señor Trump al señor Macri, usando la plata de todo el mundo para prestarle a Macri, ¿no es cierto? Una deuda que además violó no solo los estamentos, el estatuto del Fondo Monetario Internacional, que prohíbe prestarle a un país con fuga de capitales sistemática, sino que además violó, no cumplió, digamos, con la organización legal de nuestro propio país, la cocina. A que el endeudamiento externo tenga que pasar por el Congreso y debe exponerse el efecto sobre la balanza de pagos de cada uno de los empréstitos. Es decir, nada de todo eso se cumplió. Entonces, exponer internacionalmente semejante fraude me parece que sería algo estratégico para que no tengamos que pagar nosotros los argentinos el mayor fraude internacional de deuda entre el Fondo Monetario Internacional y un país soberano. Pero es un cambio en el discurso, ¿no?, de Cristina, no de ella, sino del gobierno. Bueno, a mí, digamos, bienvenido que no se acepte, que no se siga aceptando un empréstito que carece de legitimidad y además que compromete la soberanía de nuestro, la soberanía de decisiones políticas de nuestro país ligada a un endeudamiento que del cual no hemos formado parte los argentinos, sino que fue una cuestión personal entre Trump y Macri, que responde a intereses externos a los del conjunto de nuestro país. Víctor, te quiere hacer una consulta. Hola, ¿qué tal, Julián? Mirá, hoy a la mañana, a ver, se escucha así. Hoy a la mañana, Berbisky hizo una salvedad con el tema de la ley de la ley jubilatoria, esta última, a la que vos te referías. Que tiene que a Massa le llamaron la atención porque se aprobó esa ley y que y Massa contestó todavía no estaba promulgada. ¿Puede ser de que la ley no se aplique una vez que está aprobada y no está promulgada? ¿Puede ser de que retengan la promulgación de alguna manera? Sí. ¿No es ese uno de los condicionamientos del fondo de no aumentar la cantidad de jubilados? Esa es mi pregunta. Bueno, ahí tenemos una de las grandes disputas, me parece a mí, ¿no? Con la proximidad de las elecciones, ya hemos visto cómo han
recordemos que apenas ganó el apenas comienza el gobierno de Macri, derogó, anuló numerosas leyes, como por ejemplo la ley de servicio de comunicación audiovisual, y destruyó el AFSCA, ¿no es cierto? Y con cartelitos en la puerta, ¿no?, que prohibían ingresar a los empleados. Es decir, la derecha, los conservadores, el poder fáctico, no tiembla cuando quiere anular derechos, y cuando quiere anular, entonces, dentro de eso, las leyes vigentes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ojalá que no triunfen ellos, y que sí podamos triunfar nosotros y tener validez, vigencia de todos nuestros derechos, como dijo Axel Kicillof, ¿no? Claramente, son los derechos o es la derecha, ¿no? Es decir, si gana la derecha, perdemos los derechos. El pueblo, perdemos los derechos. Y me parece que ahí ese es un eje muy interesante para poder hablar. Porque nosotros siempre hablamos del tema de las privatizaciones versus la conservación de las empresas del Estado. Salió me comentaron el tema de Desur. Bueno, miren los daños que sigue haciendo la privatización del menemismo, ¿no es cierto? Porque la distribución del servicio de electricidad a una ciudad que ha incrementado su demanda, producto de, entre otras cuestiones, de la modernización de los aires acondicionados, etcétera, que antes, digamos, al principio de Sur no existía semejante cantidad de aires acondicionados, etcétera. Entonces, la falta de inversiones, incluso Pino Solanas lo había explicado, la falta de inversiones que violaba incluso los contratos firmados con el gobierno de Menem, aún así violaban porque no habían invertido absolutamente nada. Y las consecuencias son estas, que las estamos pagando nosotros, ¿no? Es decir, padeciendo las consecuencias de la falta de inversiones. Entonces, bueno, todo esto que tiene que ver con lo cultural, con lo económico y con lo financiero, está contenido por esta expresión de Axel Kicillof, que dice, es la derecha o son los derechos, ¿no? Y nosotros tenemos que dejar en claro esto, que son los derechos y no la derecha. Muchas gracias, Julián. Feliz Juan Domingo para vos y tu familia. Un abrazo grandote para todos. Muchas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.